Soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Muy bien, y en estos momentos, queridos amigos, lo que hacemos es vamos a abrir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos. Ya saben, esta primera hora es de ustedes, queridos amigos, y empiezan a regalarnos sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165, y nuestra línea gratuita para diferentes regiones al 0800-13-140, 0800-13-140. Muy bien, ya tenemos una primera llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, ¿qué tal? Es un gusto conversar con usted nuevamente. Digo, ¿con nuevamente quién tengo el gusto? Porque con Pedro del Callao. Ah, muy bien, Pedro. Ok, gracias por volvernos a llamar. Sí, cuéntanos, más que llamarlo, yo quería contarle que hace unos 10 años más o menos tuve la muy buena dicha de participar como invitado en su programa justamente para hablar del tema de la masonería. Ah, caramba. Y hoy, hace 10 años. Sí, o sea, en el 2011. Más, creo yo. Sí, yo creo que más bien en el 2010. Recuerda que hablamos acerca del libro de Dan Brown, El símbolo perdido. Claro que me acuerdo, ha pasado a un cierto número de años, pero sí, claro que me acuerdo del libro de Dan Brown que lo tratamos. Sí. Sí, bueno, justo ahora le quería comentar que un par de años después participé de un grupo de investigación en la universidad dirigido por el profesor Armando Millán, a quien usted también ha tenido como invitado para hablar acerca de las simbologías y otros temas. Y bueno, en ese entonces era estudiante de periodismo, éramos un grupo de chicos dirigidos justamente por el profesor. Y aquí viene la historia de que yo quiero llamarla como una escalofriante coincidencia. ¿Qué pasó, Pedro? Como parte de esa investigación que tenía un enfoque académico, y hago un breve paréntesis, yo creo que aquí valoro mucho que haya personas que se dedican justamente al tema de lo extraño, de lo paranormal, con una visión justamente, digamos, más racional, ¿no? Entonces, disculpa que te interrumpa, Pedro, ¿qué trabajo académico estabas desarrollando? Justamente un tema relacionado a lo paranormal y a la simbología, desde el punto de vista antropológico. Ah, qué interesante. Sí, con influencia del profesor Fuenzalida, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que visitamos una casona en Santa Beatriz, muy cerca del Estadio Nacional, cerca de esta dependencia militar que creo que es no me acuerdo, pero es una dependencia del Ministerio de Defensa. Bueno, llegamos ahí porque en esta casona teníamos entendido que pasaban fenómenos paranormales, de apariciones y algo que le voy a contar que ya me parece que tiene que ver más, como usted dice, con el de la cola. Entonces, llegamos a esta casona que era de un intelectual de los años 70, que era ocupada ocasionalmente por su nieto, que era un chico estudiante. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el chico en ese entonces, no me acuerdo tampoco el nombre de la familia y también menos la dirección de la casa con exactitud. Y entonces, lo primero que llegué, lo que yo sentí, y de hecho yo fue la primera vez que sentí esa sensación de pesadez, de falta de aire en una casa. La casa era muy grande, muy amplia, y el joven ya nos decía que pasaban cosas extrañas. Entonces, subimos al segundo piso donde era el estudio de esta persona que ya había fallecido, el abuelo del ocupante de la casa. Y con esa sensación extraña de que uno siente que lo rechazan, yo sentí una corazonada para dirigirme a la biblioteca. Bueno, sí, pues al espacio de la biblioteca donde había un estante con muchos libros llenos de polvo. Y por alguna coincidencia, por algún mensaje, qué sé yo, por curioso cogí un libro. Digamos que habían unos 20 libros, un estante muy grande, y mis manos se fueron justo a un libro. Y abrí el libro con curiosidad, y como uno está en una biblioteca, ojea las páginas y se queda con una página, ¿no? Y la primera página que vi era índice de demonología, con una lista de demonios. Ajá. O sea, era Pedro, un libro sobre demonología. Ajá. Y la página que yo abrí, una página al azar, era justamente el glosario de demonios. Entonces yo la verdad leí el nombre tras nombre y me llené de escalofríos porque obviamente sabía lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, no hace falta que sea un erudito en esos casos, pero uno ya sabe que no es algo realmente, que es algo no necesariamente bueno, ¿no?
Y cuando leí la tapa, me di cuenta que el título del libro era justamente Introducción a la Demonología. No vi cuál era el autor. La verdad es que en ese momento sentí casi una sensación de tirar el libro. Por una sensación de cuidado, o sea, dije, o sea, imagino que esto es parte instintiva, no lo sé, ¿no? Ya no quise tocar más libros. Pero ahí no acabó todo. Ya cuando estábamos conversando con este joven, él nos contó una historia que le voy a tratar de contar. Digo tratar porque la verdad es que, como pasan los años, a veces uno se olvida los detalles, pero nos contó una historia muy interesante. Esto ocurrió ¿cuándo ocurrió? ¿En qué año ocurrió esto, Pedro? Eso exactamente no recuerdo. Esto que le cuento habrá ocurrido en el año 2008 y la historia que pasó habrá ocurrido meses atrás o tal vez en ese mismo año. Pero él nos contó de que estaba un día con un grupo de amigos haciendo un trabajo de la universidad. Y uno de sus amigos se burlaba de las historias que él contaba que pasaban en esa casa. Entonces, él dice que vio, y sus amigos que estaban allí también, de que mientras él se burlaba de lo que él comentaba, la cachanga que había comprado, eso lo recuerdo muy bien, que le había comprado. La cachanga que había comprado, esta especie de pan frito, ¿no es cierto? Ok. Salió volando junto con... salió volando de sus manos. Y vieron cómo su cara se giraba hacia el estilo de la profecía, como si le hubieran tirado un bofetón. Entonces, según él cuenta, todos los que estaban ahí se quedaron callados. El chico este que se burlaba de la historia que él contaba se quedó completamente asustado, en frío, y no sabía exactamente qué hacer, y nunca más volvió a esa casa. Entonces, era una historia que cuando la escuché dije, pucha, realmente aquí pasan cosas extrañas, y a lo mejor es también por las cosas que en algún momento aquí se estudiaron o por la persona que estuvo aquí y de repente se encargó de ahondar en temas que tal vez no estaba muy preparado o que tal vez se trajo algún tipo de consecuencia, ¿no? Así es. Esa fue justamente la experiencia que me tocó vivir y que yo llamo una escalofriante coincidencia, porque no es exactamente algo que me pasó, pero sí. O sea, no es algo exactamente extraño que me pasó, pero sí. Sí, Diana. Sí. Ahora, Pedro, a ver, déjame entrar. A ver, ¿tú estabas estudiando antropología, algo por el estilo? No. Yo estaba dentro de un proyecto de investigación de unos chicos que estudiábamos periodismo en ese entonces. Y como parte de esta investigación, llegamos justamente a esta casa. Entonces, esta casa era un chico... ¿A esa casa quién le derivó? ¿Quién le derivó? ¿Quién le aconsejó ir a esa casa? ¿Quién le derivó a esa casa? Llegamos porque el profesor en ese entonces tenía un vínculo con este chico porque habíamos estudiado juntos en la misma facultad de letras. Entonces, pero tú mencionaste el nombre del doctor Fernando Fuensalida. Sí, decía porque este profesor Armando, que nos invitó a participar de su grupo de investigación, tenía mucha influencia justamente de esta corriente del profesor Fuensalida. Pedro, te pido un gran favor, quédate con nosotros, quiero seguir abundando en este tema, porque es muy interesante, porque hay varias cosas que quiero comentarte, o sea, quédate con nosotros, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, y ya regresamos aquí con No Estamos Solos a través de RPP, la voz, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, ya saben, a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia. Cuando tratemos el tema, cuando dormimos, realizamos viajes astrales. Un tema muy interesante. Vamos a tener una persona que tiene mucha experiencia al respecto, un especialista. Pero vamos a concluir la historia con Pedro, que nos estuvo llamando, Pedro el Callao. Pedro, ¿estás ahí? Sí, claro. Aquí estoy, doctor. Gracias. Bueno, un poco me llamó la atención que citaste a Fernando Fuensalida, al doctor Fernando Fuensalida, una de las mentes más lúcidas que ha tenido el Perú, lamentablemente ya fallecido. Y yo con él estuve en el mismo grupo de investigación del fenómeno OVNI en la OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aeronómalos de la Fuerza Aérea del Perú. Él formaba parte de este grupo auroral, de este grupo fundacional, ¿no? Y es un destacado antropólogo, maestro de maestros, pues, de San Marcos, de la Católica, y entre sus tantos intereses intelectuales también tenía estos temas, ¿no? El tema de los duendes, lo paranormal, aunque era un tema pues, que lo mantenía un poco sotovoce, un poco, ¿no?
así, digamos, un poco perfil bajo. Pero lo que yo quería preguntarte, Pedro, para terminar nuestra tan interesante conversación, era este lugar que fueron recomendados ir, ¿era por qué? Porque se decía que en ese lugar había fenómenos paranormales, Pedro. Sí, exactamente por eso. Era, no recuerdo exactamente cómo llegamos ahí, pero el motivo es justamente porque ahí se daban fenómenos paranormales, y este caso puntual de la experiencia del chico al que, porque se burlaba, este ente fantasma, no sabemos exactamente qué, hizo que su cachanto que tenía en las manos salga volando por el aire y que aparentemente también le dio una bofetada. Y que hubo testigos que vieron ese caso. Sí, ahora el tema es, ¿por qué en esa casa había esa biblioteca tan... esa biblioteca esotérica, digamos, tan interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién vivía ahí? ¿Era una persona investigador? ¿Quién vivía ahí? Era un intelectual de los años 70, tal vez un poco antes. No recuerdo exactamente su nombre, no recuerdo a qué familia pertenecía. Es más, no sé si ya con todo el boom inmobiliario ahí en Santa Beatriz esta casa fue demolida o se permanece. Lo cierto es de que sí, por dentro tenía un aire muy tétrico. O sea, aparentemente el nieto que lo ocupaba ocasionalmente no es que había hecho cambios, digamos, sustanciales en la casa, la mantenía tal cual. Okay. Pero sí, nosotros, el grupo llegó a conversar con él y yo puedo asegurar de que era una persona muy cuerda, que aparentemente decía la verdad. Ya no profundizamos más en el caso, más en valorar la experiencia y justamente como parte de esta investigación académica, enmarcarla dentro de los de las postulaciones del profesor Fuensalida y otros autores. Entonces, Pedro, ¿y tú crees que recordarías en la actualidad, aunque yo sé que han pasado ya 13 años, ¿no? 2008, 2021, ¿recordarías dónde queda la casa para que de repente me puedas guiar no recuerdas la dirección? Yo recuerdo que muy cerca había una dependencia militar, creo que es el fuero militar, no estoy seguro. Eso si no me equivoco es la avenida Petit Tuars, avenida Arequipa, creo que también da la avenida Petit Tuars, sí, porque recuerdo que saliendo, si no era al frente, a unas pocas cuadras, habían militares, y recuerdo que sí, por ahí hay una dependencia militar. Era sí, pues casa... ahí está la dependencia del fuero privativo militar, está, me parece, también... Hay varias oficinas militares, claro que sí. Sí, entonces ellas estaba prácticamente al frente. Porque me llama la atención de que haya tenido ese tipo de libros. Me interesa saber qué intelectual es el que podría estar en estos temas y sobre todo pues por qué en esa casa había tanta energía paranormal, ¿no? Hay una serie de ingredientes que me suenan, que me resuenan muy, muy interesantes. Muy bien, Pedro, vamos a estar en contacto, ¿ok? Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, tenemos otra llamada, esta vez de Roberto de Villa El Salvador. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Anthony, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí llamándolo. Buenas noches, Roberto. Aquí escuchando también lo que el chico ha contado. Doctor, sí, bueno. Mire. Sí. Yo estaba esperando un buen tiempo y bueno, no hay problema. Sé que la audiencia es así, pero la urgencia por hablar con usted me mantuvo en el teléfono y para contarle lo que me pasó el año pasado. Mire, sí. Yo soy taxista, yo tengo 24 años haciendo en el taxi, desde el año 96 más o menos, 97 para 97. Ok. Y ya. Cuando empieza la pandemia, doctor Choi, en marzo del 2020, recordamos todo, ¿no es cierto?, todo lo que pasó y todo este tema. Sí. Bueno, marzo, abril, mayo, junio. En julio, por ser taxista, yo soy un taxista formal ante la municipalidad, y todo ese tema. En julio del 2020, ya cuando se abren, entre comillas, nos comienzan a dar los permisos a los taxis formales para poder apoyar en esta pandemia, moviendo doctores, enfermeras, ¿no? Líneas, los que están en línea de batalla y todo ese tema, ¿no? Claro, la primera línea. Lógicamente, esto fue un desmadre, pues no había gente en las calles, uno salía a trabajar y bueno, yo tengo afortunadamente un auto que es mío y bueno, para mí 30 soles, 40 soles que podía ganar era bastante porque era la olla del día siguiente, ¿no? ¿A dónde quiero llegar, doctor Choy? Sí. En julio del año pasado, el 2020, bueno, las calles eran totalmente vacías, libres. Recordaremos que, bueno, estaban prácticamente militarizados, ¿no? Las tranqueras aquí en Benavides, en todo era... Nosotros teníamos que sacar un pase laboral, taxi, entonces... A mí, mira, doctor, momentos difíciles.
totalmente difícil. Y aquí les mando mi solidaridad a todos los peruanos, otros que han perdido seres queridos, así como a mí me ha pasado. Bueno, bueno, ¿a dónde quiero llegar, doctor? Mire, yo conozco todas las marcas de autos por los años de taxista. Conozco Chevrolet Sahil, Toyota Yaris, Nissan, un Kia Rio, Maserati, Hyundai, Lamborghini, Lexus, Jaguar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en esto, doctor? Lo que me pasó fue increíble porque, mire, yo en la noche yo salí a trabajar 11, 12 de la noche por el pase que tenía laboral, no tenía ninguna restricción, podía trabajar por ser un taxi formal, ¿no? Pero sin embargo, en la avenida Camino del Inca con dirección hacia la avenida Primavera, pasando Velasco Acete por ahí, hace 11:30, 12 de la noche, todo era vacío, vacío nomás. Te encontraba los controles, que estaba, el primer control estaba ahí en Velasco Acete, te paraban los militares, ¿ya? Ah, sí, entonces, entonces me llama la atención porque yo paso por ahí, ¿no? Por esa avenida, fue un día sábado, lo tengo bien grabadito. Entonces, y me llama la atención porque veo una camioneta de una marca que nunca en mi vida había visto, ¿no? Okay. Una camioneta y pasa por mi lado, una camioneta, yo estoy prácticamente a su costado, ¿no? Pero no, era una marca que nunca había visto en mi vida, ¿no? O sea, yo he visto hasta carros chinos. Que últimamente han entrado nuevas marcas chinas, por ejemplo, que a veces no son tan conocidas. No, pero China no era, la Lifan, no era conozco, China. Muy bien. Lifan conozco, ok, muy bien. Roberto, te voy a pedir un gran favor. Quiero que te quedes con nosotros. Vamos a irnos al próximo bloque y a seguir tu historia, que yo presiento que es muy interesante. Así que quédate con nosotros. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con este programa, porque además vamos a presentar a un joven autor que acaba de escribir un libro de ciencia ficción muy interesante, y él solamente tiene 15 años, un joven autor. También vamos a venir con todo eso y mucho más, y no estamos solos a través de La Voz del Perú. Ya saben, en breve minutos estaremos entrando con el tema central de esta noche. Cuando dormimos, realizamos viajes astrales. Estamos con nuestro oyente, Roberto, que él nos contaba que en época de cuando empezaba la pandemia, él estaba dedicado al taxi, recorría las calles vacías, ¿no es cierto?, de Lima. Recordemos que era una época bastante difícil, mucho control, estaba pasando unos retenes de policía, cuando de pronto vio una camioneta que, a pesar que él es un gran conocedor de marcas de auto, no lograba reconocer esta extraña camioneta. Bueno, Roberto, ¿y qué es lo que sucedió? Cuéntanos, por favor. Ya, doctor, como le decía, pues no, usted me dice la alternativa, que puede ser carro chino, que pasaba, ¿no? Esta era una camioneta, una camioneta 4x4, ¿verdad? No era una camioneta de 7 pasajeros, no, era una camioneta 4x4, totalmente grande, amplia, grande, okay. Era, ¿no? ¿No? Yeah. Tipo esa Santa Fe, esas grandes, ¿no? Entonces, y tenía un logo en la parte de atrás y adelante, un logo lo que tenía, ¿no? Entonces, era negra, totalmente negra la camioneta. Entonces yo me estoy dirigiendo a su costado de ellos con dirección, como le voy a decir, hacia Primavera, ¿no? Yo estaba más o menos cruzando Velasco Acete por la avenida Higuereto, me veía ahí un centro comercial, bueno, pasado. Entonces me decido ponerme adelante de la camioneta, y la camioneta estaba atrás mía, ¿no? Entonces veo por mi espejo y me llama la atención porque el que manejaba ya era una persona, habían dos personas para empezar, un copiloto y eran iguales, totalmente idénticos, ¿no? Idénticos totales, pero tenían totalmente idénticos, eran dos gotas de agua. Podía darme cuenta por el espejo que el copiloto era más pequeño que el chofer, ¿no? Okay. Eso sí, me podía dar cuenta de eso, pero eran iguales. Entonces, pero tenían como una especie, como si fueran de vitiligo, blancos totales, sus rostros blancos, blancos, los dos eran blancos, el cabello era blanco, 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 doctor. Cabello total, blanco, y una piel muy blanca, los dos. Aunque pálida, claro, total. es de noche y de un carro a otro hay cierta oscuridad, pero lográs ver los detalles. Bueno, ¿y qué pasó? El carro era totalmente oscuro, lunas polarizadas, ¿no? Oscuro total, pero como yo me pongo adelante, podemos entender que la parabrisa no puede estar polarizado, se puede ver por ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por mi espejo veo y lo veo, pues, ¿no? Totalmente blanco, el rostro blanco. Y ropa blanca, tenía como una túnica blanca, los dos tenían como una túnica blanca, ¿no? Sí. Blanca, blanca, o sea, yo los miro por el espejo y sus ojos comienzan a brillar, ¿no? Como si fueran dos canicas, dos bolitas, esas canicas de jugar, comienzan a brillar, ¿no? Yo lo miro nomás. Entonces, me quedé totalmente asombrado, ¿no? Y bueno, seguimos el pase, llegando hacia la avenida Primavera, ya sigo el pase. Yo no me despego de la camioneta,
no me despego, sigo comiendo, poniéndome a su lado y volteamos, ajá, inclusive voltea hacia la Avenida del Bosque, como quien se va para Antamina, como quien se va para el Pentagonito, no sé si usted conocerá. Sí, sí, conozco, claro, conozco muy bien Chacarilla del Estanque. Claro. Entonces, yo paso por su costado nomás y el auto, y la camioneta se detiene, ¿no? La camioneta, el auto se detiene delante mío. Ajá. Y baja el copiloto, se baja. Y cuando baja, pues, era una persona que no medía más de un metro y medio, pues, ¿no? No medía más de un metro y medio el copiloto. Pero sin embargo, el que manejaba era totalmente alto porque en la cabeza le llegaba el techo. Así de alto era. Así de alto era. Entonces se baja, el copiloto se baja y era igualito, pelo largo, blanco, totalmente blanco, parecía pabilo su cabello, así de blanco era, ¿no? Ya. Y bueno, como le digo, parecía que sufriera de vitiligo, no lo sé, pero era la piel de su rostro, era blanco. Ojos, ya, bueno, ¿y qué pasó? Se me para a mi costado, ¿no? Él, la camioneta se me pone a mi delante, ¿no? Y desciende el copiloto, desciende, ¿no? Ajá. Y yo me quedo asombrado, miro, camina totalmente, se baja, camina hacia mi lado, yo no aceleré ni nada, solamente me quedé atrás, se para a mi costado y era un... Luego, como yo estoy sentado, logro visualizar que era una persona que no llegaba al metro y medio, metro cincuenta, metro cuatro, más no llegaba. Y yo tenía las lunas levantadas, ¿no? Ajá. Y me mira, yo lo miro y no me dice pero ni una sola palabra, simplemente me mira, yo lo comienzo a mirar, no le despego los ojos y me hace como si yo entrara en un trance, en un sueño, lo miro. ¿Qué? y me quedo parado, totalmente parado ahí, no me muevo, no atino a moverme para nada. El muchacho, el joven este me mira. Me habrá mirado, doctor, por lo menos unos 15, 20 segundos a 30 segundos, no más, así de rápido fue. ¿Y ahí? Me mira, ¿no? Como diciéndome, ¿qué me haces atrás mío? ¿Por qué me sigues? ¿Qué será? Sabrá Dios. ¿Por qué me sigues? O sea, pero esta persona bajita, extraña, además se bajó, te quedó mirando y tú sientes como que entraste en un trance que te impidió mover el carro, te quedaste como paralizado. No, totalmente paralizado, doctor. Totalmente para eso, yo lo miré, pero no me daba ni un tipo de que yo me va a agredir ni nada, doctora. No, claro, me entraba. Ningún tipo de miedo en mi corazón. Yo simplemente lo miraba, me miró. Ya. Yo me quedé atónico mirándolo a los ojos. También sus ojos eran como dos cristales que brillaban sus ojos. Y se aborda su auto y se me va como en dirección hacia la Antamina, como quien se va para el Pentagonito. Al Pentagonito. No. Y tú te quedaste parado en medio de la pista, tu carro estacionado ahí, paralizado. Como la camioneta paró adelante mío, yo también paré atrás, yo prendí las luces de peligro, ¿no? Y bueno, me habré pasado 5 minutos, 8 minutos más o menos que yo ya comienzo a tomar reacción, ¿no? A tomar reacción, lo miro, avanzo y bueno, eso fue todo lo que pasó, pues, ¿no? Yo me quedé atónico, pero doctor, yo soy una persona que... Bueno, siempre he sido una persona de un carácter muy fuerte, me pierdo el control muy rápido, muy alterado y todo eso. Pero de ahí en adelante, doctor, mi vida ha cambiado porque yo soy totalmente, me he vuelto una persona totalmente pacífica. No me exalto hacia nada, mi esposa se ha dado cuenta tremendamente del cambio de vida que tengo, o sea, el cambio emocional. Emocional. Entonces que este cambio de actitud emocional, que antes era fosforito de todo, te alterabas y ahora eres una persona más tranquila, equilibrada, que tú lo relacionas con este extraño encuentro que pasó durante la pandemia. Doctor, yo era una persona impulsiva, se lo digo, doctor. Entonces, desde ahí en adelante, doctor, no sé, yo mismo me doy cuenta de la manera como reacciono, porque ante cualquier cosa, trabajo, ahora estoy trabajando ya con la gente que hay, todo se está reactivando poco a poco, pero baja, alguien me mete el carro, cualquier cosa, y no, hermano, disculpa, no te preocupes, hermanito, no te preocupes, le digo, disculpa, no hay problema, o sea, cosas que yo mismo me entiendo, pero del día de que pasaba al día siguiente, yo llego a mi casa totalmente distinto, no tenía ganas de hablar, ni a mi esposa no le conté, nunca le comenté lo que había pasado, simplemente me lo guardé para mí, pero totalmente pasivo, ahora, silencioso. Claro, ahora, Roberto, y bueno, es un cambio en todo caso favorable, digo yo, ¿no? Sí, totalmente, puede, totalmente. Puede, pero lo que quiero preguntarte es, ¿a qué aduces eso? O sea, ¿quiénes son estos misteriosos personajes? ¿Qué son? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que intuyes? No, la verdad, doctor, no le encuentro explicación a estas personas, pero sí, lo que yo digo es,
ellos pasaron el control, ¿eh? En Velasco Astete estaban los cachacos, yo lo recuerdo clarito. Pero sin embargo, el control pasan, ellos pasan, la camioneta pasa y yo, a mí me paran un ratito ahí, me miran, bueno, como es taxi formal, pasé nomás y ahí lo pude estar atrás de ellos, ¿no? Normal. Claro. Pero, ¿usted viste esas, bueno, esa del Señor de los Anillos, ese hobby? Hay una persona blanca, ahí de ropa blanca, cabello. Hay una de ropa blanca, ¿no? El mago blanco, Gandalf, ¿no? Cabello blanco, ya una persona más o menos anciana. Sí, bueno. Algo así, pero joven, muchacho. No, era una persona muchacho. De edad, era muchacho. Mira, la descripción que tú das, yo estoy tratando, mientras tú conversas, estás tratando de hallarle algún tipo de explicación, pero en general lo que tú estás hablando son, si yo me remito a otras experiencias más o menos parecidas, podríamos estar hablando de lo que se llaman miembros de la Hermandad Blanca, que son personajes que se han visto en algunas partes del mundo, en Marcahuasi se han visto, ¿no? Vestidos con túnicas blancas, cabellos blancos largos, como Gandalf del Señor de los Anillos, no sé, algo parecido a eso, pero algo así, ¿no? O sea, pero ¿qué hace con una camioneta en medio de la ciudad? Ese es bien, bien raro. Muy bien. De todas maneras, Roberto, es bien enigmática tu historia. Muchísimas gracias por compartirla. Y un fuerte abrazo, estimado amigo. Gracias por escucharme. Sí. Y bueno, estaremos en comunicación, yo siempre aquí. Yo lo escucho mucho desde esa otra dimensión y bueno, siempre ahí escuchando el programa, doctor. Okay. Bendiciones y buenas noches. Ok, buenas noches. Qué interesante la historia. Miembro de la Hermandad Blanca en medio de la calle de Lima. En fin, interesantísimo. Muy bien. Vamos, en la próxima secuencia quiero anunciarles, queridos amigos, que vamos a tener a un Nobel escritor. Él tiene solo 15 años, Eduardo Leturia, y acaba de publicar un libro muy interesante de ciencia ficción, que se llama Los Héroes del Futuro, y así que habla acerca justamente también de la vida alienígena en el mundo. Con él y mucho más regresamos en el próximo bloque. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben, en breve minutos estaremos entrando en materia cuando hablemos del tema cuando dormimos, realizamos viajes astrales. Pero bueno, en este momento tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Sabemos que tenemos una gran audiencia infantil, juvenil, ¿no? De jóvenes que nos siguen en nuestro programa por la temática que tenemos, ¿no es cierto? Temática de misterio, el tema extraterrestre y todo lo demás. Y por eso nos alegra cuando nos enteramos que hay un joven autor de solo 15 años que desde los 12 viene escribiendo una novela de ciencia ficción. Se llama Los Héroes del Futuro y que habla justamente de la posible vida alienígena en nuestro planeta. Está con nosotros Eduardo Leturia Helen, con el cual vamos a dialogar y con mucha curiosidad preguntarle acerca de su primer libro. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a mi programa. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me ha encantado escuchar la música, ¿no? Para ponernos en situación. Sí, claro que sí. Pero bueno, Eduardo, cuéntanos de tu ópera prima, como se puede decir, tu primer libro, que se llama Los Héroes del Futuro. Y tú que eres muy joven, pues nos cuentas que tienes 15 años. Cuéntanos, ¿cómo así te animaste a escribir este libro, que creo que lo haces desde los 12 años? Una edad, pues, que a veces muchos chicos están en otra nota, están con lo lógico y normal, están en los videojuegos, están en otras cosas, pero tú estabas escribiendo este libro. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo así te animaste a hacerlo? Bueno, yo siempre tenía este objetivo de entrar a una de las universidades más importantes del mundo y mi papá me había comentado que para eso tenías que ser diferente al resto. Entonces, haciendo una lista de cosas que podía hacer, ya que en deportes, arte y eso, tal vez no iba a ganar tantos puntos, me consideré una persona creativa. Además de que había visto un montón de películas sobre el espacio, videojuegos, claro. Historias, claro. Libros. Sí. Entonces se me ocurrió escribir el mío y fue un proceso de 3 años
por fin la logré publicar. Antes de eso, Eduardo, ¿habías escrito algo? ¿Tienes afición a escribir? Digo, ¿te gustaba leer libros desde pequeño? Había leído algunos cómics. De las historias que a mí me llaman más la atención son las de ciencia ficción. Por eso yo creo que fue el género que me gustó más al momento de escribir, ya que el autor tenía bastante libertad de y imaginación en una historia de ciencia ficción. Ajá. Pero jamás me había arriesgado a intentar escribir. No era una actividad que hacía mucho, si te soy sincero. Claro, pero por algo se empieza y lógicamente. Y a veces hay muchas motivaciones para escribir un libro, ¿no? Y la que tú dices también es válida. Los héroes del futuro, cuéntanos cómo surgió, de qué trata el libro, Eduardo. Bueno, Los héroes del futuro es una historia donde el personaje principal, que se llama Mark, consigue uno de los mayores descubrimientos de la Tierra. Existe la vida alienígena. Ahí parece que hay unos seres en el espacio que están viniendo a la Tierra y la están amenazando. Pero antes de eso, Mark es seleccionado para participar en el grupo Undertronic, que es un nuevo mundo donde se unen un montón de genios, pero no solo en matemáticas y en ciencias, sino también en arte, cocina y todo tipo en general. Intentan mejorar a la Tierra desde este nuevo mundo. Muy bien. Y dime, este libro que te costó 3 años escribirlo, de ciencia ficción, ¿es que quizás de repente piensas iniciar, una carrera literaria? ¿Qué has pensado con respecto a tu futuro? Bueno, la verdad es que a mí me llama más la atención estudiar o trabajar en ingeniería. El libro lo considero más un pasatiempo, más que un estilo de vida o un trabajo. Pero sí, es una experiencia que se disfruta demasiado y es bastante emocionante ver cómo tus personajes llegan a distintos lectores. Entonces creo que es una actividad, un pasatiempo que me gustaría seguir haciendo en el futuro. Claro. Bien, mira, vamos a regresar contigo, mi querido Eduardo. Quédate con nosotros en el próximo bloque para que nos sigas contando, porque esto es muy interesante, porque es que al escucharte, de repente se animan muchos otros chicos de tu edad, jóvenes que también pueden ser escritores en ciernes, ¿no? Escritores que están ahí, que quieren, y cómo no, desarrollar en todas las áreas del arte, ¿no es cierto? Y a veces quizás estos tiempos de pandemia han podido dar la oportunidad que tengan el tiempo suficiente para concentrarse y desarrollar estas actitudes que a veces los chicos las tienen ahí latentes. Así que quédate con nosotros para seguir conversando y ya regresamos con Eduardo Leturia, es un joven autor de este libro de ciencia ficción Los héroes del futuro. Ya estamos aquí en No Estamos Solos, PP, la voz del Perú. ¿Qué duda cabe que la ciencia ficción es de aquellos géneros que cautivan la imaginación de todo el mundo, en especial de los jóvenes, ¿no? En el cine, yo siempre he dicho que mi película de ciencia ficción favorita es 2001, Odisea en el Espacio, hecha en el año 1967, la catedral de la ciencia ficción, extraordinaria película de Stanley Kubrick, ¿no? Y mi película favorita entre todas las películas, de todos los géneros, es una película del año 1982, ¿no? Que es de ciencia ficción también, Blade Runner. Pero así también en el cine, en la literatura, este género pues es de aquellos en que uno, si bien es cierto, habla del espacio, de viajes espaciales, extraterrestres, en el fondo tiene muchos mensajes que dar con respecto a reflexionar sobre nuestro mundo, ¿no? Y por eso que a mí me interesa mucho conversar con Eduardo Leturia Helen, porque él, teniendo 15 años, ya ha escrito este primer libro, que lo ha hecho un poco, dice, como hobby, ¿no? Intentando, pero eso demuestra, pues, que tiene una gran creatividad, y eso es digno de resaltar, que además, eso podría ser muy interesante para que otros jóvenes también se animen a escribir en diferentes áreas, o practicar diferentes áreas del arte, de la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo, y para conversar acerca de tu libro, a todo esto, ¿tú crees? O sea, yo sé que has escrito ese libro, es literatura, ¿no es cierto? Es quizás un requisito que tu padre te dijo para poder de repente tentar en una universidad. Yo sé que eso es así. A veces las grandes universidades del extranjero necesitan saber de que las personas que van a postular pues son personas que tienen unas características especiales. Y eso lo entiendo. Pero más allá de eso, tú como joven,
¿qué me interesa mucho saber eso, ¿no? ¿Qué piensas acerca de la posibilidad de que existan extraterrestres? Más allá de que tú lo hayas visto en los cómics, ¿no? En las películas. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que eso pueda ser posible en realidad, Eduardo? Bueno, yo la verdad creo que sí puede existir otra vida en el espacio, que es tan grande, o sea, ni siquiera estamos cerca a Marte y la Luna, pero aún queda un montón de espacio por explorar, ¿no? Claro. No se sabe qué es lo que hay por ahí. Claro. Yo tengo más este pensamiento que espero que los alienígenas, si alguna vez los encontramos, no sean tan violentos como los hemos visto en las películas o como nos intentan promover. Claro. A ver si son un poco más pacíficos y nos ayudan a evolucionar. Claro que sí. ¿Y tú crees que ellos ya estén entre nosotros? Porque claro, se habla de que, como tú mismo dices, es imposible que un espacio tan grande pues seamos los únicos, ¿no? Pero hay otras personas que son más audaces, ¿no? Creen que ellos ya están entre nosotros o que inclusive estuvieron en el pasado, ¿no? Entonces el tema de los alienígenas ancestrales. ¿Tú qué piensas? ¿Que ellos ya han estado entre nosotros o que probablemente podrían estar ya entre nosotros? Bueno, siempre hay mucha gente que cuenta experiencias sobrenaturales o se rumorean algunos videos en internet sobre eventos un poco comunes, donde parece que, tal vez no sé si alienígenas, pero algunos espíritus, pero tendría un poco de duda, porque, ajá, no sé. Creo que tengo esta perspectiva de que los alienígenas son un poco más avanzados que nosotros en tecnología, pero es lo que más todas las historias que han contado nos han transmitido, por lo que me parecería, ajá, un poco raro que se intentarían infiltrar entre nosotros más que ya haberse mostrado frente a nosotros. Okay. Y dime, y a todo esto, ¿tú habrás tenido algún tipo de experiencia, no sé, de avistamiento ovni? De repente tú o alguien que tú conozca, un familiar, ¿has tenido experiencia, yo sea sobre el tema ovni o de repente experiencia paranormal, o todo tranqui en tu vida, Eduardo? Bueno, yo he ido a la estrella de la muerte, o sea, he estado ahí parado. ¿Cómo no, es eso? No, es que hay algunos juegos donde hacen vivir eso, pero claro. En verdad no he vivido una de esas experiencias fuego naturales. Y tampoco, o sea, algún amigo me ha contado alguna vez que piensa, sí, que puede ser o rumorea, pero no es algo tan lógico o preciso. Claro, claro que sí. Bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, a veces yo he tenido conversaciones con muchos chicos, ¿no? A mí me encanta conversar con los jóvenes, ver su perspectiva, ¿no? Y sobre todo, pues, tú sabes que escribir ciencia ficción implica ver, proyectarse al futuro, ¿no? Y en ese caso, tú crees que eres un chico joven, en el que has escrito este libro, ¿qué piensas tú que podría venirse para el futuro de la humanidad, tú como joven? ¿Qué es lo que esperas? Te digo esto porque hay visiones, ¿no es cierto?, que ven al futuro pues de manera negativa, ¿no? Una invasión extraterrestre, una caída de un meteorito, o películas que se ve apocalipsis zombie, y así por el estilo, ¿no? Y mientras que hay otras personas que ven una visión del futuro muy pues optimista, ¿no? Con la tecnología desarrollándose y todos llegando a una sociedad pues feliz, ¿no? ¿Tú qué piensas tú con respecto a lo que esperas que sea el futuro o cómo crees que tú pueda venir el futuro? Bueno, yo creo que la Tierra ha vivido tanto tiempo y hemos avanzado tanto en tecnología estos últimos años que la veo un poco complicada que un meteorito un objeto espacial sea lo que erradique a los humanos. No creo que los alienígenas estén prontos a venir, creo que nosotros somos los que los vamos a descubrir si están ahí en el espacio. También creo que el futuro se ve prometedor porque ya nos estamos dando cuenta de algunos errores que hemos hecho, como
el calentamiento global o cosas así. Nos hemos vuelto mucho más pacíficos, por lo que creo que en ese aspecto estamos muy bien. Lo que sí tengo un poco de dudas o miedo es, o sea, hace poco hemos vivido una pandemia y por suerte ha sido un virus no tan peligroso como podría haber unos mucho más peligrosos que se pueden haber escapado, o sea, o nos infecten mucho más grave y sean más mortales. Eso que tal vez en un laboratorio o por algún animal, eso sí creo que es más posible que puede pasar. No te digo que vaya a suceder, pero ese sería el mayor temor entre todas las opciones. Claro, muy bien, Eduardo. Y bueno, tú que has escrito este libro a todos los 15 años, ¿no? Escribiste de los 12. ¿Qué aconsejarías a los chicos de tu edad o jóvenes que también están con esa idea de escribir y a veces dudan? ¿Qué consejos le darías a los chicos, a las nuevas generaciones, a los jóvenes que quieren empezar a escribir un libro o en cualquiera de las ramas del arte, ¿no? ¿Qué cosa crees que lo debería impulsar? ¿Qué consejos le darías tú, Eduardo? Yo les diría a todos, y no solo en literatura o arte, sino en cualquier cosa que les apasiona, que no se pongan como excusa la edad. No, creo que no es necesario, es importante decir, me encantaría hacer esto, pero soy muy joven. Yo creo que si es algo que te apasiona, si es algo que te gusta, si es algo que en lo que crees que eres bueno, en lo que te crees capaz de lograr grandes cosas, entre muchísimas excusas que no te deberías poner, una de las principales que jamás te puedes decir a ti mismo es, soy muy joven para hacerlo. Yo creo que a cualquier edad, bueno, ya tal vez desde los 8, así ya cuando tenemos un poco más conciencia sobre el mundo, podemos ser arriesgados. Y si nos gusta algo de computación, podemos intentar hacer un juego. Si nos gusta algo de arte, podemos intentar hacer una obra de arte. O sea, no tenemos que ponernos como ese límite, uy, yo tengo 12, no lo voy a hacer por eso. No, esa no debería ser una de las excusas. Así es. No, y además, pues, que las nuevas generaciones, con todo el potencial que vienen ya genéticamente y sobre todo con todas las posibilidades que dan las nuevas tecnologías, pues tienen un potencial tremendo, ¿no? Así que quiero felicitarte, Eduardo, por esta iniciativa, este primer libro. Yo espero que de repente sigas escribiendo, pero en lo que tú te animes a hacer, yo siento que tienes esa fuerza de los jóvenes para emprender esos nuevos caminos. Y qué bien, pues, que sea de acá del Perú. Y te auguro, pues, muchos éxitos, mi querido amigo. Eduardo, Los Héroes del Futuro, es el autor de esta novela de ciencia ficción. Si los oyentes quisieran conocer tu libro o quisieran entrar a tus redes, ¿dónde podrían, publicitarlo este libro, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar el libro? Bueno, el libro se puede encontrar en librerías principales como Crisol, El Virrey y Escena Libre, también en la web editorial de Caja Negra, también se puede encontrar una versión digital de Amazon, o si no, puede mandarle un mensaje al Facebook o Instagram, Los Héroes del Futuro 2021. Muy bien, Los Héroes del Futuro 2021. Muy bien, Eduardo, un fuerte abrazo, te auguro muchos éxitos, y yo también comparto contigo esa visión optimista del futuro, a pesar de tantas cosas que hemos visto y que yo he visto a lo largo de mi vida, pero yo sé que con las nuevas generaciones, con esa fuerza que tiene la juventud, con esa rebeldía de hacer el cambio, yo creo que de todas maneras todo va a ir para bien. Eduardo Leturia Helen, gracias por haber estado en mi programa y espero que, como no, ya sigas escribiendo o en lo que te emprendas sigas teniendo el éxito que estás teniendo en estos momentos. Un fuerte abrazo, mi querido Eduardo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por invitarme. Ok, estuvo con nosotros Eduardo Leturia Helen, un joven escritor de tan solo 15 años que acaba de publicar esta novela de ciencia ficción, Los Héroes del Futuro. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa. Programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, entramos en materia. A lo largo de los siglos, muchas personas afirman haber visto sus propios cuerpos echados en sus camas mientras ellos se elevaban y conocían otras épocas y lugares. También personas comunes y corrientes, y hasta se afirma, servicios de inteligencia dicen desarrollar técnicas para voluntariamente salir fuera de su cuerpo e incluso realizar espionajes astrales. ¿Es esto posible?
Y si lo es peligroso. ¿Podemos, al estar afuera, arrastrar entidades destructivas a nuestras vidas? Cuando dormimos, realizamos viajes astrales, es el tema que esta noche vamos a empezar a desarrollar. Y justo estamos en comunicación hasta Ciudad de México, México DF, en el cual vamos a conversar con Javier Arbizú. Él es de profesión administrador y es creador de una comunidad de internet dedicada al tema de los viajes astrales. Solamente en su cuenta en el Facebook, que tratan este tema tan interesante, tiene más de 722 mil seguidores. Y en su cuenta, que tiene en un grupo en Telegram, 13.500 usuarios. Eso significa que este es un tema, pues, que llama mucho el interés de las personas, y por eso que esta noche vamos a desarrollarlo de la mano con Javier Arbizú. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony, ¿qué tal? Saludos a ti y para toda tu audiencia. Claro que sí, estimado Javier. Bueno, a ver, vamos a ver. Javier, ¿cómo así te llegaste a interesar en el tema de los viajes astrales? Seguramente empezó todo con experiencias personales. Cuéntanos, ¿cómo fue esto, Javier? Mira, yo te voy a ser totalmente honesto. Yo era la persona más atea de todos los ateos. Yo no creía en absolutamente nada, ¿no? Yo creía me dejaba guiar bastante por mi instinto racional. Solamente creía en lo que veía y en lo que podía comprobar con mis cinco sentidos. Pero me gustaba investigar, y yo investigaba, diariamente investigaba, y quería saber muchas cosas, ¿no? Me cuestionaba, y me encontré con el tema de la meditación. Y según la meditación te ayudaba a generar nuevas conexiones neuronales, a tener una mejor salud, una mejor concentración. Científicamente está comprobado que la meditación te puede ayudar a estas cosas, ¿no? Y pues yo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y yo empiezo a investigar todo lo que pude respecto a la meditación. Realizo la meditación y ahí es cuando yo me sorprendo, ¿no? Ahí empiezo a sentir energías, empiezo a sentir vibraciones y yo, oye, hay algo más, ¿no? Hay algo más de lo que no he experimentado. Así que, pues, me empecé a profundizar ahí en la meditación. ¿Y qué es lo que pasó ahí en ese momento, Javier? Ahí pequeño problema técnico, pero en fin, vamos a ver si mientras recuperamos la comunicación con Javier, ¿qué duda cae que cuando muchos afirman que cuando dormimos es que viajamos en astral? Pero es de eso vamos a hablar con Javier. Bueno, Javier, me decías que habías empezado en el tema de la meditación y empezaste a entrar en un mundo de vibraciones. ¿Y qué pasó entonces, Javier? Y entonces yo empecé a descubrir que existía más de lo que podíamos ver, ¿no? Yo me dejaba guiar por estas vibraciones y encontré el tema del viaje astral. Encontré que existe la posibilidad de que el ser humano tenga la habilidad de salir del cuerpo. Y yo, bueno, de manera escéptica traté de realizar esta práctica y no lo lograba. Y esto lo comento porque yo no soy alguien que tenga dones, yo no soy alguien especial. O sea, yo te lo comento y te lo repito, ¿no? Yo era alguien totalmente ateo. Pero practicaba muchas horas la meditación, y en una de esas meditaciones llegué al estado de vibración. Para las personas que hayan vivido algún viaje astral y de tu radio escucha, esto es bien frecuente, Anthony. Las vibraciones, empecé a sentir estas vibraciones y era lo que describía, ¿no? En la red y todo, que las vibraciones para salir al astral, pero me daba miedo, me daba muchísimo miedo, hasta que un día me decidí, dije, ¿sabes qué? Voy a verificar si es cierto, base a mi experiencia, ¿no? Y ahí fue cuando vivo una experiencia espiritual, ¿no? Sentí estas vibraciones y visualicé que es algo en mi cuerpo y fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida, ¿no? O sea, el salir de tu cuerpo y el poder volar y simplemente se me derrumbaron todos los paradigmas de la realidad que tenía, ¿no? Porque el ateísmo, bueno, en mi caso, con mucho respeto, ya que es algo absurdo, ¿no? Hoy al día de hoy ya creo en más cosas, base a mi experiencia, sí. Y ese día ese día me acuerdo que eran como las 8 de la mañana y podía ver el sol con nitidez, los árboles, fue una experiencia muy, muy hermosa. Ese fue mi primer desdoblamiento, ¿no? Sí. Me gustaría, Javier, que un poco desarrolles esa primera experiencia. ¿Tú cuántos años tenías? Sí. ¿Dónde estabas? ¿Cómo se dio y qué es lo que viviste? Cuéntanos, por favor.
Mira, yo en ese entonces apenas iba a iniciar el semestre de la facultad. Yo creo que en quinto semestre de facultad de comunicación iba a iniciar. Y el primer día, cuando amaneció, el primer día para asistir a clases, ese día vivo un viaje astral. Ese día vivo mi primer viaje astral, ¿no? Yo ya llevaba meses de antelación. Mira, yo te soy bien honesto, yo tardé 8 meses en lograr el viaje astral, ¿no? Meditando todos los días y desde una visión escéptica. Hay que recordar esto. Y después de 8 meses practicando, me armé de valor. Y porque siempre llegaba a las vibraciones. Llegaba a las vibraciones, pero me daba miedo. Llegaba a las vibraciones y decía, no. Llegaba a las vibraciones y dije, ¿sabes qué? Este es el momento. Ya no va a pasar otro día más en el cual yo me quedé con la duda. Voy a verificar por mí mismo si esto es real o no, ¿verdad? Y si el día de mañana, pues si llego a morir, porque estos son los miedos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso, de los miedos que existen y los rumores y todo. Sí. Es el miedo a la muerte. Ese es el mayor muerte que tiene el ser humano, el miedo a la muerte. Y el hecho de salir de tu cuerpo es algo magnífico porque trasciendes el miedo a la muerte y muchísimas cosas que trasciendes. Claro que sí, Javier. Mira, por favor, te pido que me acompañes al próximo bloque para que nos cuentes acerca justamente de estos miedos que tú lograste superar justamente haciendo los viajes astrales. Ok, acompáñame, por favor, Javier. Vamos a hacer la pausa y vamos a apretar a nuestros anunciantes y ya regresamos aquí con GP, la voz del Perú. El tema de los viajes astrales es de aquellos que se remontan en muchas culturas y a lo largo de los siglos se ha hablado acerca de esto, ¿no? De la posibilidad que el ser humano, su alma, su espíritu salga de su cuerpo y pueda observar un mundo espiritual. Pero bueno, sobre este tema es un tema polémico, cómo no, y pues estamos tratándolo de diferentes visiones. Estamos con Javier Arbizun. Él es administrador, es mexicano y es creador de una comunidad en internet de sobre el tema de viajes astrales. Bueno, Javier, me comentabas de que acerca de tu primera experiencia, en el cual pues tú lograste, después de 8 meses de hacer trabajo de meditación, salir fuera de tu cuerpo, y para ti fue una experiencia deslumbrante. Tu ateísmo, materialismo quedó pues al lado al ver esto. Ahora, hay muchos que se hablan acerca de estos miedos, de que si el alma sale fuera del cuerpo, uno podría desconectarse, podría morir. Desde tu experiencia personal, ¿cómo ves este enfoque, Javier? Yo te puedo garantizar que hay muchos mitos, hay muchas mentiras, hay muchas películas que, en mi opinión, desinforman. Yo te comento que la realidad es muchísimo más divertida que la ficción muchas veces, y en las películas nos por la cultura hay muchos mitos de que si sales de tu cuerpo puede entrar algo, o te puedes quedar en el viaje, o puedes morir. Yo te puedo decir que esto es un mito total, eso es una mentira. Esto no pasa. De hecho, el reto es permanecer fuera del cuerpo, porque cualquier asombro, cualquier susto, cualquier exaltación, si sales de tu centro, porque hay que recordar que para llegar a estos estados tienes que estar en un estado de meditación profunda, ¿no? Así que cualquier desequilibrio te hace volver a tu cuerpo por instante, y no hay nada que pueda entrar en tu cuerpo, ¿no? Así que esa es. Ahora, este es uno de los mayores miedos que hay. Claro, ok. Ahora, definitivamente esto implica pues una suerte de proceso de entrenamiento. O sea, tenemos nosotros muchos oyentes que nos están escuchando, y tampoco no es un juego de niños hacer ese tipo de ejercicios, Javier. Mira, yo te voy a mencionar algo. Yo a miles de personas les he enseñado a realizar el viaje astral, y si gustas ahorita te puedo compartir algunas técnicas, pero hay algunas personas que se los explico y lo logran de un día para otro. Hay otras personas que tardan un año, hay otras personas que tardan una semana, hay otras, difiere bastante, ¿no? Depende mucho. Ya depende de cada quien, pero me ha pasado muchísimas veces que una persona a la cual no sabía nada de este tema, no sabía nada de los viajes astrales, mediante algunas técnicas lo logra hacer esta misma noche, hacer el viaje astral, porque el viaje astral todo lo pueden hacer, es una habilidad totalmente natural. El salir del cuerpo, el poder explorar diferentes dimensiones. Claro, yo entiendo, Javier, de que, digamos, hay dos formas de viajes astrales. Una, o a viajes astrales, una que puede ser espontánea, natural,
Se dice que cuando uno duerme, generalmente hace viajes astrales. Por lo tanto, si es así, si somos 7 mil millones de seres humanos en la Tierra, en las noches había 7 mil millones de seres humanos cuando duermen, que en su oportunidad hace viajes astrales. Pero también hay técnicas que uno logra aprender. ¿Es cierto que toda persona cuando duerme espontáneamente realiza viajes astrales? Hay que aclarar eso, porque un viaje astral no es un sueño. Un sueño es una proyección de tu mente, es algo, mucho en la psicología se le dice que es del inconsciente, ¿no? Mensajes del inconsciente. Un sueño es un sueño, y un sueño lúcido es un sueño el cual ya tú tienes el dominio, ¿no? Y piensas en algo y se manifiesta. Pero un viaje astral es algo totalmente diferente a un sueño. Un viaje astral es salir de tu cuerpo en tiempo real. Viaje astral es como se le conoce popularmente, ¿no? Es el desdoblamiento de la conciencia, desdoblar tu conciencia, sacar tu conciencia en tiempo real, y es una experiencia muy diferente a un sueño. O sea, y qué bueno que mencionas eso, Anthony, que sí. Según dice, hay estudios los cuales dicen que el 20% ha logrado un viaje astral de manera involuntaria, porque hay muchas maneras de salir del cuerpo. Hay desde accidentes, desde un sueño, desde hacerlo voluntariamente, desde un paro cardíaco. Tantas personas que han pasado por la fase, así se lo conoce, o que han vivido en algún accidente y también eran super ateas y viven una experiencia espiritual y vuelven con una espiritualidad bien fuerte, ¿no? Así que hay muchas maneras de hacer un viaje astral. Y estoy seguro que muchos de tu radioescucha lo han vivido, pero también sucede que muchas personas confunden el viaje astral con un sueño, ¿no? Se ven fuera de su cuerpo o están volando y dice, ah, no, qué sueño tan loco tuve, ¿no? Pero también con una serie de ejercicios aprendes a controlar esto. Yo te quiero plantear una situación, Javier, y quiero saber tu opinión al respecto, ¿no? Si yo entiendo de que al momento que nuestra alma sale del cuerpo, ya sea involuntariamente, sé que cuando en estado de estrés a muchas personas involuntariamente, espontáneamente ha tenido viajes astrales, ¿no? Pero hay personas que realizan técnicas, ¿no? Pero digamos ya, en cualquiera de las dos formas, si el alma sale fuera del cuerpo y está en un, vamos a decir, un contexto espiritual, ¿no es posible que en este contexto espiritual, en el que hay presencias positivas y hay, qué duda cabe, presencias negativas, es que en ese momento tengas un encuentro no necesariamente benigno, favorable, positivo, sino que de repente te encuentres con cosas negativas o cosas que de repente no podamos manejar, entidades que se nos puedan, entre comillas, pegar? Javier, quiero saber tu opinión, digamos, ¿no? Sí, como te comentaba, yo solamente creía en lo que veía, ¿no? Cuando empiezas a hacer viajes astrales, empiezas a lograr un viaje astral al día siguiente, luego después, toda una semana haciendo viajes astrales, ¿no? Y yo solamente, yo no creí en esto, pero se te presenta, yo tengo la convicción de que existen entidades externas a nosotros en el plano astral, tanto evolutivas como regresivas, y he tenido muchísimas experiencias con ambas. Sí, claro. Es interesante lo que tú dices, ¿no? Que has tenido experiencias con ambas. Entonces, a eso me refiero. Y bueno, y caramba, es tan interesante conversar acerca de estos temas, pero justamente tenemos que ya ir entrando al final de nuestra conversación por el momento, con la esperanza de volver a invitarte. Solamente una última pregunta, Javier. ¿Has leído o has enterado de que, por ejemplo, se dice que servicios de inteligencia han utilizado estas técnicas para hacer espionaje astral? O sea, digo yo, sale el alma del cuerpo de soldados entrenados, agentes, espías entrenados, y van al ejército contrario, van a los lugares que no podían entrar físicamente y empiezan a hacer espionaje. ¿Es esto posible? O dicho de otra manera, vamos a decirlo así, supongamos que uno, una situación extraña, extrema, que te voy a decir, pero bueno, soy muy curioso y quiero aprender y saber de tus experiencias, lógicamente. Supongamos que, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Que la situación suene un poco rara. Supongamos que una persona se enamora de una chica, ¿no? Y trata de conquistar a la chica le dice no, esto, pues, está bien, perfecto, está en su derecho. Pero de repente este chico un poco curiosón sale de su cuerpo y quiere entrar y curiosear en la intimidad de la casa de la chica, digo yo, o sea, entrar a su cuarto y verle, qué sé yo, cosas impropias. ¿Es posible que eso pueda suceder, Javier?
Qué interesante lo que mencionas. Mira, la CIA ha desclasificado varios documentos. En estos años desclasificó los documentos de la proyección astral. Ya está comprobado por la CIA. La CIA entrenaba a sus agentes para ser los espías astrales. Les ponían ejercicios de telepatía, telequinesis, astrales, y también descartaban qué es lo que puede hacer el humano, hacer el ser humano y qué no, ¿verdad? Así que, claro, sí, definitivamente sí, este ya está bien amplio el espionaje astral. Se usa bastante, bueno, se usaba, ¿no? En esos entonces. Pero mira, yo contestándote la pregunta, en teoría sí se puede hacer, pero necesitarías bastante práctica para realizarlo, porque en mis primeras proyecciones yo salía y duraba 10 segundos, 15 segundos, 15 segundos fuera del cuerpo, pero imagínate 15 segundos aguantando la respiración bajo el agua, ¿no? O sea, 15 segundos atrás, una eternidad afuera. Así que sí, claro que se puede lograr, pero con la práctica, con la energía, con la fortaleza, para, por ejemplo, es que mira, las preguntas que siempre se vienen son, entonces, ir a las pirámides, ¿no? De Egipto, Área 54, ir a Marte, ir a en un viaje astral, ir a la Luna, y claro que se puede, por supuesto que las hay. Hay muchísimas experiencias que nos narran ahí en el grupo de Telegram, en la página de Facebook, muchísimas experiencias, miles, cientos, y sí se puede, por supuesto que sí se puede. Y mira, lo que sí se puede hacer, contestarnos de la pregunta ahí para esas personas que quieren mandarle un mensaje a su ser querido, a su amor, o no saben cómo mandarle cierto mensaje. Hay formas, ¿no?, de mandarle un mensaje mientras esa persona esté durmiendo, eso sí. Y es un ejercicio bien padre que lo ponemos y sí, eso se puede hacer, por supuesto. Muy bien. Muy bien, Javier. Quiero agradecerte profundamente tu presencia en mi programa. Quiero comprometerte para seguir hablando más adelante los temas que nos es sumamente interesante. Y me quedo con una cosa que también es interesante, ¿eh? Que tú dices, en tu propia experiencia has tenido encuentros con seres positivos, pero también de los otros. Y en ese sentido, entonces, si bien es cierto, uno puede hacer las viejas de atrás, siempre hay que hacerlo pues con la debida precaución y que esto no es definitivamente un juego. Javier, muchas gracias por haber estado en mi programa, espero tenerte pronto nuevamente, y nada, gracias por compartir estas experiencias tan, pero tan interesantes, que además son datos de realidad, y yo creo que forman parte pues de la condición humana, que siempre se ha hecho viajes astrales. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti, Anthony, y tú también estás invitado, a la página, a hacer, después te hago una entrevista y a ti. Claro que sí, con todo gusto. Un fuerte abrazo. Sí, saludar a toda la gente de este grupo de Telegram de Viaje Astral, al cual me invitaron, y yo con todo gusto estoy ahí. Muy bien, gracias, Javier. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa. Estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Los viajes astrales, salir fuera del cuerpo, el desdoblamiento, proyección astral, ¿no? Es de aquellos fenómenos que son lógicamente muy controversiales. Algunos afirman que simplemente todo es producto de la imaginación. Otros afirman que existe el alma, el espíritu, y que nosotros podemos salir de fuera del cuerpo sin ningún tipo de traba de tiempo ni de espacio. O sea, de tiempo, que uno podría viajar en el tiempo al pasado, al presente o al futuro, y sin barreras de espacio, o sea, podría llegar a cualquier sitio, ¿no es cierto? A la China, a África, fuera de la Tierra, o inclusive ir a lugares pues inaccesibles, ¿no? Como el Área 51, ¿no? O a lugares en los que sería imposible llegar de otra manera, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, y por eso que vamos a irlo desarrollando esta noche, porque a muchas personas le ha sucedido esa experiencia, ¿no? Estamos con Julio César Rojas, él justamente es un investigador paranormal y tiene también algo que decirnos con respecto a esta temática. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado la versión, ¿no es cierto?, de Javier Arbizú. Él es mexicano, tiene una comunidad sobre viajes astrales muy grande, y con el entusiasmo y el positivismo con el que muestra esta experiencia, pues, ¿no? Ahora, me gustaría saber tu opinión con respecto a los viajes astrales.
seres como yo que comparte de que esto de todas maneras hay que llevarlo con cierta responsabilidad y que puede tener, no sé si decir los riesgos, pero sí de ver todos los pros y los contras, estimado César. Claro, el viaje astral es un viaje bastante interesante porque tenemos acceso al plano astral, podemos viajar en una línea donde no existe el tiempo, donde el tiempo se percibe de una manera distinta. Sin embargo, implica que la persona exprese su conciencia a través del cuerpo astral y viaje. Y para eso necesariamente la persona tiene que estar sana físicamente y también tiene que estar preparada de forma espiritual. No cualquier persona, en mi opinión, puede realizar un viaje astral sin ningún problema, porque cuando nosotros salimos en viaje astral, sacamos un poco de nuestra esencia, de nuestro cuerpo astral, y tenemos un viaje a otro plano. Sin embargo, las personas tienen diferentes niveles espirituales y vibracionales. Hay personas que tienen una evolución distinta. Entonces, nosotros salimos en viaje astral y tenemos una sintonía. El plano astral tiene varios niveles. Entonces, si nosotros somos personas que tenemos miedo o somos personas que quizá no estamos evolucionadas de manera espiritual lo suficientemente bien, podemos encontrarnos, vamos a sintonizar con seres del bajo astral, que es un astral inferior donde están las larvas, las sombras o seres espirituales negativos que todavía no han alcanzado la luz. Entonces, es importante que la persona tenga una preparación para esto. Es bastante interesante, hay muchos libros y sobre esto, ¿no? Y también implica un peligro, por ejemplo, físico, porque nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño problema al corazón, ¿no? O un problema del sistema nervioso y nosotros realizamos un viaje astral y tenemos la mala suerte de que cuando estemos volviendo a nuestro cuerpo ocurre un ruido fuerte o alguien nos despierte, nuestra esencia no va a cuadrar exactamente nuestro cuerpo y puede ocurrir un desequilibrio que se traduce posteriormente en un desequilibrio de origen nervioso. Puede ocurrir, acarrear un problema del sistema nervioso. Yo les diría a las personas que traten de profundizar bastante en estas cosas y tener estas recomendaciones en mente, porque se puede realizar un viaje astral, ya por así decirlo, más seguro, y este es el viaje en cuerpo etérico. Existen cuerpo dos clases en cuerpo. Se puede viajar a través del tiempo y del otro plano con el cuerpo etérico. Es un viaje algo distinto, ya, porque cuando nosotros viajamos, por ejemplo, Anthony, en cuerpo astral, nos encontramos con seres del plano astral, con seres que están vibrando en ese plano. Y vemos, por ejemplo, y lo hemos visto hasta en películas como Insidious, ¿no? En otras películas donde se ve cómo los espíritus tienen una forma distinta, difuminada, las casas se ven oscuras o de tono azulado o plomo. Y eso es porque el plano astral condensa otra clase de sustancia. Y es un poco más riesgoso. Pero cuando hacemos un viaje fuera de nuestro cuerpo extracorporal, ¿no? Imbuidos en el cuerpo etérico, podemos tener una experiencia más cercana a lo que nosotros conocemos como el plano terrenal real. Podemos observar la casa con los mismos colores que con los ojos físicos. Sin embargo, tenemos ciertas restricciones que no tenemos con un viaje astral, porque en el viaje astral uno puede atravesar las cosas físicas como si no existieran y no hay una restricción. Pero en el cuerpo, cuando uno viaja a través del cuerpo etérico, sí existen ciertas barreras energéticas que son más densas, porque recordemos que el cuerpo etérico es más denso que el cuerpo astral. Primero viene el cuerpo físico, después el cuerpo etérico y después el cuerpo astral. Cada uno es más sutil a medida que vamos subiendo, ¿no?, en vibración. Muy bien, si me permites, César, vamos a hacer la pausa en estos momentos y vamos a ir hablando acerca de este tema tan interesante que son los viajes astrales. ¿Es posible que mediante el viaje astral podemos viajar en el tiempo, hacia el pasado, el presente o el futuro? ¿Es posible que podamos ir a cualquier parte del mundo o inclusive a otro planeta o quizás a otras dimensiones? Todas esta información vamos a compartirla con César Rojas en el próximo bloque. Así que acompáñame, César, ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP. Y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú. Cuando dormimos, realizamos viajes astrales. Este es el tema que esta noche estamos desarrollando. Estuvimos antes con Javier Arbizú, él es un destacado
digamos, practicante del tema de viajes astrales, tiene comunidades de internet muy grandes con respecto a estos temas y vimos su entusiasmo para contarnos acerca de los viajes astrales. Y ahora estamos con César Rojas, que es investigador paranormal aquí de Perú, y que nos cuenta que sí es cierto que viajes astrales pueden ser emocionantes, pero que tienen sus bemoles. César, no sé por qué, yo siento que el tema de los viajes astrales, no necesariamente lo comparo, pero más o menos tengo un enfoque como en el tema de jugar con la Ouija. O sea, la Ouija está ahí, es un juego, inclusive hasta de mesa lo han puesto, lo venden en algunos supermercados, pero que no es tan un juego, porque mucha gente que ha jugado con la Ouija luego se ha metido en tremendos problemas, ¿no? Algunos afirman que se abre puertas, entran espíritus, etcétera, porque al final estamos, entre comillas, manipulando lo desconocido. Entonces yo creo que más o menos ese podría ser el enfoque con respecto a los viajes astrales, que si bien es cierto, pueden darse espontáneamente, mucha gente lo ha hecho, pero que también tiene que tener sus cuidados, César, ¿no? Claro, es que el viaje astral implica un riesgo también, porque supongamos que nosotros viajamos en el plano astral y no estamos preparados todavía espiritualmente, como lo dije, ¿no? Y somos, vamos a sintonizar con estos seres del bajo astral y ellos van a querer entrar con nosotros a nuestro cuerpo o apegarse a nosotros de manera emocional, porque se pueden confundir, pueden creer que nosotros somos familiares que ellos tenían, ¿no? O pueden querer ingresar a nuestro campo, en nuestro campo áurico. Entonces, esto no es una cosa que se debe tomar al juego. Existe una preparación. La gente que realmente hace viajes astrales entrena por años. Y no solamente entrena de forma práctica, sino también de forma teórica. También realiza meditaciones. Por ejemplo, en los samuráis, por ejemplo, realizaban meditaciones intensas porque para proteger el templo de los shogunes, porque los ninjas practicaban viajes astrales para ver por dónde eran los caminos, ¿no? Del templo, de la casa del shogun, porque los shogunes tenían su casa como un laberinto para evitar justamente que los mataran cuando dormían. Entonces los samuráis resguardaban las puertas del templo, ¿no? De la casa del shogun, y los ninjas tenían por costumbre desdoblarse para ver los caminos y de ahí llegaban de frente y mataban al shogun porque sabían por dónde, porque ellos realizaban un viaje astral. Entonces los samuráis realizaban una meditación especial para bloquear ya es. Bien, estamos aquí justamente conversando con César Rojas acerca de estos temas de los viajes astrales. Lo que nos comenta es sumamente interesante, porque significa que nosotros podríamos salir fuera de nuestro cuerpo y realizar este tipo de experiencias en los cuales podríamos acceder a lugares que de otra manera no podríamos hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de lo que hablamos en antes, que César Rojas nos hablaba acerca del ejemplo con los samuráis japoneses que en viaje astral veían por dónde entrar a la casa del enemigo y luego ya en físico entraban y bueno, realizaban, cumplían lo que tenían que hacer, pero también eso implica en la actualidad su equivalente a que se podría hacer una suerte de espionaje astral, ¿no? En el cual se habla mucho, inclusive ha habido, hay libros al respecto de que han documentado que durante la Guerra Fría, ustedes saben, ese periodo, ¿no es cierto?, de cierta confrontación entre las grandes potencias de Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se entrenaban a personas para que pudiesen salir fuera de su cuerpo y entrar a lugares inaccesibles, ¿no?, del campo contrario, en el cual podrían ellos inclusive entrar, espiar, inclusive poder leer documentación al respecto, ¿no? Entonces, es un tema, pues, sumamente interesante. Y justamente, en cualquier momento vamos a retomar la conversación con César Rojas para que nos siga comentando acerca de este tema. Bueno, César, hubo una pequeña interrupción, luego ya estamos recuperando la información. Ya está claro que el hecho de los viajes astrales
no es un tema de juego, implica un cierto entrenamiento, tiene sus riesgos, pero lo que sí me gustaría cerrar acerca de que sí es posible de que, como yo lo dije, en el viaje astral es posible que no tengamos ningún tipo de barrera de tiempo ni de espacio, o sea, que podemos ir hacia el futuro o hacia el pasado o ir a cualquier lugar del mundo o quizás trascender el mundo. ¿Es esto posible mediante el viaje astral, César? Porque tenemos acceso a otros planos de la conciencia en donde se dibujan, ¿no?, las intenciones de las personas, donde se dibuja la mayor tendencia energética que existe en el planeta. Por eso es que no siempre un psíquico o una persona clarividente puede acertar al 100% sus predicciones, porque lo que hacen generalmente los psíquicos, ¿no?, es proyectarse a ciertos planos para poder ver cómo se está formando la intención, ¿no? Y a través de sombras, se visualiza a través de sombras. Por eso muchas personas que hacen, practican la clarividencia, no hacen viajes astrales, dicen ver sombras de cosas que van a pasar. Algunas de esas veces pasan y otras no. Y algunas personas tienen más elevada esta facultad y pueden ver cosas más precisas, ¿no? Como Nostradamus, por ejemplo, ¿no?, que era capaz de ver con fechas, con colores, ¿no? Y otras personas que solo ven sombras. Entonces, cuando uno se proyecta astralmente, uno va a ver lo que esté capacitado para poder ver en el otro lado. No siempre vamos a tener a dos personas que vean lo mismo en una proyección astral, porque recuerda que están supeditadas por su elevación espiritual y por su capacidad extrasensorial. Entonces, no siempre se van a ver en los viajes astrales, todas las personas no siempre van a ver lo mismo, van a ver ciertas diferencias. ¿Sí se pueden ver cosas del futuro? Por supuesto, sí se pueden ver, ¿no? Pero no hay que dejar de tener cuidado. Eso es una cosa que es muy importante. Ahora, César, acá surge otro tema, que no necesariamente está conectado con el tema de los viajes astrales, pero que, digamos, por hablar de este tema se cae de maduro. De acuerdo a lo que tú, a tu opinión, César, y lo que me acabas de decir hace un momentito, ¿existe el futuro o existe más bien una tendencia o tendencias a que ocurran determinadas cosas? Sí, existe una tendencia a que ocurran algunas cosas. Hay cosas que ya proyectó su sombra de manera tan fuerte que terminan por volverse más densas y caer al plano físico. Por ejemplo, si yo proyecto mis patrones de pensamiento y yo creo en una cosa y me concentro diariamente, sea esta cosa positiva o negativa, si yo aplico la suficiente energía, la suficiente vibración a ese pensamiento, lo voy a volver más denso. Y por ende voy a hacer que ese pensamiento descienda desde el plano mental al plano astral, al plano etérico, y finalmente se vuelve tangible, se vuelve real en el plano físico. Y ese es el principio de la magia. ¿Cómo hacemos que algo suceda, ¿no? Y es por la cantidad de energía que uno acumula en su pensamiento. Las personas que están entrenadas en magia saben cómo hacer para proyectar de manera eficiente su vibración hasta que esa se vuelva densa, lo suficientemente densa como para que se vuelva finalmente la realidad que conocemos, ¿no? Pero no siempre sucede así. Es algo más difícil de lo que parece. Claro. Ahora, interesantísimo esto que estábamos comentando, porque algunos afirman, no, el futuro ya está hecho, ya está dicho, y parece que no es así, es algo que se está dando. Y después de la pausa quisiera que me respondas esto, un poco adentrado también en esta corriente de interrogación de esta temática. Te dejo sembrada y flotando la idea, que la pregunta que es esta. Supongamos de que, vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, el 30 de diciembre... como hay una tendencia de que está ahí una tercera guerra mundial, por dar un ejemplo simplemente, ¿eh? ¿Por qué? Claro. Porque desde ahora hay cierta confrontación entre las grandes potencias y que eso apunta a que ese dé. ¿Se va a dar de todas maneras? ¿Es una tendencia? ¿Hasta qué punto tiene que ver los seres humanos en que eso se cumpla? O sea, ¿qué te parece? Hacemos la pausa y respondemos a esta pregunta, porque tiene mucho que ver con el tema del futuro, de la gente que lee el tarot, de la gente que predice y que a uno se cumple, a otro no se cumple. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver eso después de la pausa, ¿ok, mi querido César? Acompáñame, por favor,
Y ya regresamos de aquí y no estamos solos a través del Perú. Estamos hablando de los viajes astrales. Estamos con César Rojas, destacado investigador. César, te comentaba acerca de ese tema, acerca del futuro, y porque a través de los viajes astrales uno podría tener unas visiones también del futuro, etcétera. Porque, digamos, tú acabas de decirme algo que es muy interesante, ¿no? Tú dices, por ejemplo, el futuro es una tendencia, ¿no es cierto? Hay hechos que probablemente ocurran, pero tiene mucho que ver con que, por ejemplo, una persona se concentre mucho en el tema y logre eso que está en otros planos, ese hecho que está en otros planos como posibilidad, se materialice y se cumpla en este plano. Pero estamos hablando, César, digo yo, de un hecho personal, de una persona, ¿no? Pero, no sé. Yo pienso mucho en que quisiera casarme en tal edad y me concentro y todo, y bueno, puede ser que se logre y se materialice eso que está en otro plano como una posibilidad y se haga realidad en este plano. Eso ya lo tengo claro. Pero en el caso de hechos más colectivos, por darte un ejemplo, yo hablaba de que supongamos que el 30 de diciembre hay una tercera guerra mundial, y ¿cómo eso logra materializarse? O sea, ¿se implica de que haya muchas personas que deseen eso o no deseen eso, o que algo que pueda suceder a la humanidad se puede evitar? ¿Cómo lo traes tú de otras realidades? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo funciona esto, César? Eso es lo que se conoce como egregor. El egregor es un pensamiento forma, o sea, una concentración de muchos pensamientos al mismo tiempo que forman, por decirlo así, una conciencia primaria que se materializa como un hecho tangible o como un ser. Por ejemplo, así tenemos a los famosos dioses olvidados, ¿no? De las mitologías, que cuando dejan de creer en ellos, simplemente dejan de existir. Y esto ocurre también con hechos fehacientes, ocurre también con cosas que nosotros consideramos que van a suceder. Si mucha gente cree que va a haber un cataclismo, lo más probable es que este cataclismo se propicie, se haga realidad, porque la mayor cantidad de personas que están pensando eso están formando, creando este egregor, este pensamiento de forma gigante que finalmente se va a concretar, se va a volver realidad mucho más rápido. Si 50.000 personas, 50 millones de personas creen en algo, es muy probable que esto suceda. Por eso es preocupante. ¿Cómo podemos evitar esto? Restando la energía, no pensando en eso, ¿no? A mayor escala se llama egregor, y a menor escala se llama pensamiento forma, que es cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, no, yo estoy seguro que voy a fracasar, yo estoy seguro que soy malo, ¿no? O te puedes crear también un pensamiento forma positivo, ¿no? Entonces creas una forma de vibración, y esta forma de vibración puede ser visualizada en un plano astral, puede ser visualizada por un clarividente, ¿no? Mucha gente dice, no, yo tengo un ángel que me protege, ¿no? O yo tengo un ser que me protege. Y a veces puede ser que sea un pensamiento forma que hasta hemos heredado de nuestros antepasados, que se conforma como un ser que es solo hecho de energía, de patrones de pensamiento, está junto a nosotros. Y lo visualizamos y lo percibimos como un ser vivo, ¿no? O puede visualizar, no, si yo veo en el futuro de esta persona muchos autos, ¿no? Que probablemente te vayan a atropellar, ¿no? Y puede deberse a un miedo que se materializa y empieza a formarse ya en el plano astral y que posiblemente se convierta en realidad. Así sucede. Okay. Muy bien, ahora justo conversamos también con Javier Arbizú, ¿no es cierto?, de México, le hacemos la misma pregunta que te quiero hacer a ti. O sea, si esto es así, si una persona puede salir de su cuerpo, ¿puede espiar a otras personas? O sea, ¿se sabe de que ha habido servicios de inteligencia que han practicado espionaje astral? O sea, han ido donde el enemigo, se han metido en sus bases militares, a veces han copiado planos, han visto cosas, el tipo de armas que tiene, etcétera. Pero a nivel individual, una manera mucho más sencilla de una persona que pueda ir a la casa de la chica que uno está interesado y poder espiarla, ¿es eso posible dentro del contexto de un viaje astral, César? Sí, Anthony, es posible. Ya es posible que una persona viaje en el plano astral y visite a otra. Esto se da frecuentemente en lo que nosotros denominamos sueños. Muchas personas dicen, soñé contigo, y la otra persona le dice, yo también. ¿Qué coincidencia, no? No es eso, es que se han encontrado en el otro plano. A veces yo te visité y soñé contigo durmiendo con tal ropa. Y tú me viste, y sí, ¿verdad? Sí, es esa ropa, ¿no? Entonces, nosotros nos desdoblamos al dormir todos los días.
pero no todos realizamos viajes astrales cuando dormimos, porque algunas personas están tan envueltas en sus preocupaciones diarias que existe un pequeño desdoblamiento, pero ese desdoblamiento solamente se limita a algunos metros más allá del cuerpo físico, ¿no? En casos diferentes, la persona puede proyectarse astralmente a otros países si tiene entrenamiento, o puede ver a su ser amado si es que está muy compenetrado emocionalmente, energéticamente, y puede llegar a verlo, ¿no? Esto sí, sí se da de manera frecuente. Ahora, ¿qué posibilidades hay que una persona que sale en viaje astral, César, se tropiece con demonios, con fantasmas, con elementos negativos y que le puedan hacer daño cuando una persona está fuera de su cuerpo? ¿Es posible eso? La probabilidad es directamente proporcional a la evolución espiritual y moral que tenga la persona. Si la persona es una persona, es un alguien que no controla sus emociones, que es una persona que tiene malos pensamientos, cuando salga en proyección astral va a estar inmediatamente sintonizada con ese tipo de seres. Porque el plano astral tiene dos niveles, ¿no? El alto astral y el bajo astral, ¿no? Que pertenecen al plano astral, que es el plano de la imagen. Entonces, en el alto astral están seres que son más benévolos, pero que aún pertenecen al plano astral, y en el bajo astral están estos seres terribles, ¿no? O tenebrosos, ¿no? Que nosotros que nosotros conocemos muchas veces como demonios, como íncubos, como sombras, como quieren llamarse, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos en el plano astral un AM y un FM, ¿no? Si tú estás sintonizado con el FM, tienes buenos pensamientos, solamente vas a sintonizar las buenas radios, ¿no? Pero si tú estás sintonizas con el AM, vas a sintonizar las radios clandestinas, ¿no? Las oscuras. Entonces, el poder es directamente proporcional a tu evolución. O sea, dicho de otra manera, si una persona es una buena persona y hace un viaje astral, va a sintonizarse con buenas energías. Si una persona es una mala persona, bueno, digamos, hablando un poco así en amplio, ¿no? Va a sintonizarse pues con cosas negativas, ¿no? Y ahí viene el peligro, porque es posible que cuando regrese a su cuerpo, se traiga de regreso esas energías negativas y se les pegue y pueda pasarle algo o tener una influencia negativa en la persona. Claro, es que el cuerpo queda vulnerable, el cuerpo físico queda vacío, por así decirlo. Es como si tuviéramos una ropa y nos vamos a otro lugar y dejamos la ropa tirada de un lado, ¿no? Y hayan personas de mal vivir que estén con frío y que quieran tomar nuestra ropa o quieran tomar algún beneficio de esa ropa que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros estamos rodeados de estos seres de diferente vibración, tanto altos como bajos. Todos interactúan en el mismo espacio, pero solo nos sintonizamos con los que son afines a nosotros. Ellos ven a las personas que se sintonizan con uno. Por eso hay gente que dice, no, yo estoy en mi casa y siento un espíritu, una opresión. Y el otro miembro de la familia le dice, no, yo no siento nada, nunca siento nada. Porque probablemente los dos tengan patrones de pensamiento distintos. Entonces, el espíritu, este ser, ¿no?, esta sombra, solo va a sintonizar y va a ver a determinadas personas que se parezcan a él, que empaticen en moral, que empaticen en vibración. Ellos observan las casas de manera distinta. En el plano astral, quizás una de las paredes de nuestra casa no exista, porque ellos ven ciertas cosas que tienen que estar empapadas, imbuidas en energía. Si una persona hace un viaje astral, o sea, el alma sale fuera del cuerpo y el alma se va y vaga por ahí, pasea por ahí, ¿el cuerpo cómo queda? ¿Como un cascarón vacío, sin vida? ¿O qué queda en el cuerpo? Quedan los cuerpos sutiles completos, por así decirlo, ¿no? Pero la esencia ha salido envuelta en algún cuerpo, puede ser en el cuerpo astral, en el cuerpo etérico, en el cuerpo mental. Es como si nosotros tuviéramos una chispa divina, tenemos nuestro cuerpo físico y tenemos 6 cuerpos más, son 7 en total. Entonces yo me duermo, el cuerpo físico descansa, ¿no? Mi chispa, ¿no? La esencia sale, ¿no? Y empieza a pasear, ¿no? Y está unida por algo que se llama el halo de plata o el cordón de plata, ¿no? Que todos los viajeros de plata lo conocen. Entonces, este cordón de plata le permite regresar a su cuerpo físico, pero este cuerpo, esta chispa tiene que estar envuelta en algún fluido. Y la gente entrenada en proyecciones extracorporales puede elegir en qué cuerpo viajar. Es como si yo tuviera varias clases de signos, ¿no? Y yo puedo viajar de formas de viajar, que diga, ¿no? Puedo viajar en bus, puedo viajar en primera clase, puedo viajar en avioneta, ¿no? Entonces, yo quiera, yo puedo viajar así y tengo una experiencia distinta. Por eso te digo que viajar en astral es una experiencia, viajar en etérico es una experiencia. Hay gente que está más evolucionada, viaja en el mental, pues. Y se puede, ¿no?
¿Y hay posibilidades de que si el alma sale fuera del cuerpo y está unido, como decían los budistas, en este cordón de plata, que es como una ligazón energética que une el alma con el cuerpo, ¿es posible que este cordón de plata se rompa y la persona muera? Sí, es posible bajo ciertas circunstancias, no es muy común, pero sí es posible. Si la persona tiene algún problema cardíaco o si tiene algún problema físico, es posible que no regrese. Por ejemplo, han habido casos en donde hay personas que han tomado ayahuasca y no han regresado a su cuerpo físico. ¿Ya? O han regresado con síntomas de esquizofrenia, o han regresado con problemas mentales graves o problemas del sistema nervioso. Por eso no es, hay que tener un entrenamiento amplio para hacer esto. No es algo que uno pueda decir, bueno, yo lo voy a hacer, no, voy a tomar ayahuasca, me voy a proyectar realmente. Hay seres alrededor de nosotros. Uno sale, regresa y estos seres ya nos ven. Y regresan con nosotros o se pegan a nosotros, a nuestro campo áurico. Y luego empieza a ocasionar alguna obsesión o algún problema, ¿no? De otra índole. Ok. Bueno, y para ir terminando tan interesante conversación. No, yo creo que mejor vamos a ir al próximo bloque para terminar, pero haciendo unas preguntas. Y cómo no, también dar la oportunidad de que abrir los teléfonos para que en el último bloque podamos también, cómo no, conversar con nuestro público. Pero esto después de la pausa. Ya regresamos, este tema tan interesante, amigo, es apasionante, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que concluimos es que con lo desconocido hay que tener muchísimo cuidado y no es un juego, ¿no es cierto? Hacemos la pausa y... La voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa y seguimos ya también con la parte final de nuestra interesante conversación con César Rojas, destacado investigador de estos temas. Y bueno, César, francamente hay muchísimo que hablar con respecto a esta temática y justamente hablamos acerca de estos peligros que hay o posibilidades que hay con respecto cuando uno realiza los viajes astrales, ¿no? Y que todo dependía mucho también de que el campo energético en el que uno se mueve, el campo vibracional en que uno vibra, va a encontrarse con este tipo de temas. Escuché justamente con nuestro primer invitado, Javier Arbizú, un dato que me siento muy interesante y me gustaría de repente ver tu punto de vista también. Él decía de que si una persona puede salir fuera de su cuerpo y ir donde, digamos, vamos a decir, una persona, una chica que de repente no le agradamos mucho, en este contexto poder influir en su mente para obtener algún tipo de cambio de actitud con respecto a eso, ¿no? Digamos, habiendo un plano mucho más amplio, digamos, si una persona quiere hacer negocios con otra persona y la persona no quiere hacer negocios igual, y uno podría entrar y salir de su cuerpo y donde esa persona está durmiendo y en ese contexto de lo astral influir en el pensamiento, hacerle cambiar de opinión. ¿Eso es posible, César, de acuerdo a tu opinión? Posible influir, no solo a través de la proyección astral, sino también usando estos seres, ¿no? Las tineras del bajo astral. Aquí ya viene un poco la cuestión de la ética, porque influir en una persona y torcer su voluntad se considera magia negra. Ya, cuando podemos empatizar con una persona, ¿no? En el plano, claro, en el plano de la existencia, pero si nosotros podemos influir, sí podemos influir, pero no deberíamos influir porque estamos obligando a la voluntad de una persona. Entonces, ahí entramos ya más al campo, ¿no? De la ética, ¿no? Sí se puede. Claro. Claro, porque yo creo que en el universo o los universos existe lo que se llama la libertad, el libre albedrío, que cada persona tiene que tomar su decisión y hacer las cosas de acuerdo a lo que considera, pues, su leal saber y entender. Pero si otra persona va a utilizar ciertas técnicas, ya sea astrales, como viaje astral, o etcétera, para influir y cambiar su conducta con respecto ya sea al tema de negocio, el tema amoroso, etcétera, está incurriendo, pues, yo creo que lo que tú llamas una falta de ética, y yo llamaría que está violando principios universales, que es el libre albedrío, ¿no? La decisión de una persona de no poder hacer ese tipo de actos bajos para torcer o manipular la decisión de las personas, César. Claro, existen también personas que utilizan el viaje astral para curar. También se puede utilizar para hacer el bien. Hay personas que viajan en el plano astral y te curan en la noche. Personas
que se dedican a eso, personas elevadas o curanderos, que se desdoblan, van donde su paciente sí. y le hacen una imposición de, ¿no? Con su energía, sí. una imposición de manos, ¿no? Y curan a las personas. Inclusive se puede lograr curar y estar consciente en el plano astral. Lo que te quería comentar era que existe una práctica sí. del plano astral constante que nos puede llevar a un estado de estar conscientes todo el tiempo, ¿no? Uno llega a su casa cansado y uno, si uno se vuelve un viajero astral, ¿no? Entrenado, después de muchos años, uno puede gráficamente no dormir, porque puede echarse, puede poner a descansar su cuerpo físico y puede estar consciente de lo que ocurre en el plano astral. Y luego que pasen las horas, regresa su cuerpo físico y se despierta renovado, porque el cuerpo físico ha descansado, pero con la sensación de no haber dormido. Se puede hacer eso también. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, pues son muchas cosas que se podrían realizar o hacer. Y por último, ya estamos llegando a la parte final de esta interesante conversación contigo, César. ¿Cómo uno puede hacer para que durante el sueño no pueda ser víctima de influencias negativas, o sea, de personas que de una manera haciendo viajes astrales puedan tratar de torcer nuestra voluntad, convencernos de algo que no queremos? O de repente, no sé si eso es posible, enfermarnos, ¿no? No sé si eso es posible. ¿Cómo sí. podemos protegernos, tener esta especie de protección psíquica, digamos, César? La protección clásica, una de las protecciones más usadas es el uso de cuchillos o herramientas filudas. Tanto las entidades del bajo astral como las personas malintencionadas que pueden proyectarse hacia nosotros van a ver su energía disminuida con estos cuchillos, con estos utensilios que tienen filo, ¿no? Se recomienda tener un cuchillo debajo de la cama o un cuchillo colgado detrás de la puerta. Entonces, esto va a impedir que los viajeros indeseados, ¿no? del plano astral ingresen hacia nosotros. Y también se puede utilizar amuletos especiales cargados con energía que impiden que la persona pueda proyectarse de manera completa, ¿no? O un ser pueda influir en nuestro sueño, ¿no? Entonces, sí existen maneras de protegerse, pero mediante esos objetos mágicos, ¿no? O el uso de cuchillos o objetos filudos de metal. Sí, se puede. Sí, decían, y se hablaba mucho del tema de los cuchillos de acero, que inclusive se hablaba que para proteger a los niños o a los bebés podía poner estos cuchillos de acero debajo de la cuna o otra persona debajo de la almohada. ¿Es así? Sí, claro que sí, por supuesto, porque cuando se abalance un ser o un viajero, ¿no? astral malintencionado, ¿no? O algún brujo negro, porque los brujos negros se proyectan en el cuerpo, ¿no? en cuerpo astral, y muchos de ellos toman forma de animales, ¿no? En nahualismo, ¿no? Toman forma de animales y su proyección astral es la de una bestia, ¿no? Y pueden influir sobre nosotros. Y lo que se utiliza, lo que se estila es poner, ¿no? estos cuchillos, poner estos esos utensilios mágicos, ¿no? Esos amuletos. Okay. También y el papel de la sal negra también. La sal negra también es bastante efectiva, ¿no? Sí, es una mezcla de sal con algunos restos de carbón sagrado, ¿no? que se utilizan para poder, ¿no? Contener las espinas de un cuerpo. Y el papel de la oración también tiene algún tipo de importancia. Yo recuerdo que siempre a nosotros desde niños nos hacían, por ejemplo, antes de acostarse, rezar, ¿no es cierto? La oración al ángel de la guarda, ¿no? Propiciando que vengan, pues, seres celestiales a proteger nuestro sueño, ¿no? ¿Esto también tiene un papel, César? Sí, pero la oración debe ser hecha con emoción, con intención, lo que llamamos fe. Porque recuerda que las palabras que profiramos, ¿no? que digamos cuando estamos diciendo la oración, van a cargarse de una vibración. Si nosotros decimos una oración sin sentimiento, sin creencia, es simplemente una palabra. De paporreta, digamos, no de paporreta. Tiene una carga energética. Igual que los símbolos. Si nosotros tenemos un símbolo de que no creemos, nosotros podemos, se nos puede presentar un ser de la oscuridad y nosotros sacamos una cruz y nosotros no creemos en la cruz. Este ser puede arrojar la cruz a un lado y reírse de nosotros. No porque la cruz no tenga poder, sino porque la cruz tiene poder si es que nosotros creemos en ella, si es que nosotros nos sintonizamos con el símbolo de la cruz, de lo que representa esta cruz.
Así es. Claro que sí. Y el poder de la oración. Bueno, hay tantos temas que conversar desde el punto de vista tuyo, César, que quedamos aquí, pero también igual con la promesa de seguir conversando acerca de este y otros temas tan interesantes. Claro. César, muchas gracias por haber estado esta noche en mi programa y por favor, quisiera que digas tus redes sociales, si es que alguien quisiera tener algún tipo de, lo digo yo, asesoría con respecto a estas temáticas tan interesantes, estimado amigo. Claro, me pueden encontrar en YouTube como Tadeusz Golt, en Instagram también igual, y también tengo Facebook. Ya, mi número es 99774-9873. Para cualquier consulta de tarot, hago tarot predictivo, ya tarot terapéutico, y también si tienen algún problema en su casa de alguna infestación de la oscuridad, los puedo ayudar. Con mucho gusto. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor, César? 99774-9873. Ok, muy bien. César Rojas, muchísimas gracias por haber estado en mi programa y pronto estaremos nuevamente en comunicación. Un abrazo, César. Gracias por mí. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bien, queridos amigos, estamos cerrando ya nuestra edición del día sábado y quiero anunciarles el tema que tendremos el día de mañana. Los Yin Chani de los Aguarunas, los Caulilla de la región Aymara, los Ayahuanto de la selva central y hasta la mujer vampiro de Barranco. ¿Son seres imaginarios o es que existe un grado de realidad en estas criaturas sedientas de sangre? Vampiros en el Perú, un país de todas las sangres. Es el tema que el día de mañana vamos a desarrollar de la mano de expertos en estos temas y que hablan de que tenemos una realidad muy compleja, muy misteriosa y, como no, por lo tanto, muy fascinante.